Yo creo que del poema empieza uno a elaborar en imagen. Después empieza uno a investigar y a ver qué cosas vamos a utilizar, justamente como la tela, como el foco, y decidimos hacer una cosa completamente minimalista, vacía, el espacio vacío de pronto. Con la tela decidimos armar los universos emocionales de estos personajes. Nosotros empezamos a organizar las escenas en maneras de contarlo con un lenguaje, o sea, hay que hacer un lenguaje, hay que hacer un lenguaje dancístico, el lenguaje de la obra. En esta obra se habla así. Y entonces, la caída. La caída es cuando él se duerme y justamente ella cae. ¿Por qué? Porque él se durmió. Este hombre solo puede acceder a su ánima si duerme, por eso siempre quiere dormir. Por eso siempre quiere soñar, por eso está en sus periodos estos de anhelo. Y incluso nosotros pusimos a un hombre disfuncional en lo que tiene que ver con la vida cotidiana. No tiene trabajo, trabaja poco, porque ya no puede esperar para entregarse a su mundo interior en el cual puede encontrarse con esta mujer que no existe. Y entonces, al no existir, solo toma cuerpo si él está dormido o la imagina o alucina o algo. La mujer como personaje no puede caminar a menos de que él la está imaginando o la esté haciendo caso. Entonces él la jala con este cordón umbilical a la tierra, ¡bum!, en una ensoñación. Y el principal conflicto que tiene ella es que desea ser imaginada para existir. Pero este hombre de pronto está en vigilia. De pronto come, arregla su casa, trata de enamorarse, tal vez sale con otra mujer. Lo estamos haciendo como un espacio físico. Construimos una casa con la enorme tela que es el cordón umbilical entre ellos. Hacemos una casa que se puede transformar en un barco, que se puede transformar en las alas de ella, que se puede transformar en una cueva. Entonces, esos son los espacios que ellos han habitado. Y que quién dice que esos espacios no existen y quién dice que esos espacios no son más importantes que la vida real. ¿Quién dice que cuando cierras los ojos no es real lo que vives, no? Gobierno de México.